Iniciamos esta semana dándole la más cordial bienvenida a Ante Meridiano, este magazine informativo que de lunes a viernes en punto de las 9:30 está en vivo y en directo para compartir con ustedes información, análisis, noticias, temas de palpitante actualidad, nuestras secciones y por supuesto nuestros invitados de todos los días con un tema fundamental. De lunes a viernes, 9:30 de la mañana en vivo y en directo para que ustedes a través del 664-9880 nos acompañen con sus inquietudes, con sus opiniones frente a estos temas. Son para nosotros realmente importante. La participación ciudadana es fundamental para nosotros. Queremos que se dinamice esa oportunidad de que el ciudadano sea el que pueda pronunciarse frente a los temas y de una u otra manera enriquecer lo que queremos todos, y es tener una mejor ciudad, tener una mejor región. Así que por eso este programa va en vivo y en directo a partir de las 9:30 de la mañana. Pero no solamente tenemos nuestra línea telefónica, recuerden que tenemos nuestro Twitter, @Canal14 TV Cali. Allí esperamos sus inquietudes, pero también sus comentarios. Y por supuesto, tenemos nuestro correo am@canal14.tv, sus sugerencias, los temas que quieren tratar, las denuncias, todo eso háganoslo saber a través de am@canal14.tv. Estamos en las cableoperadoras, pero recuerden que también tenemos un espacio en la internet, www.canal14.com.co, es ese espacio en donde ustedes pueden tener la señal en vivo, las noticias, la información y las curiosidades del canal. Y si vive en cualquier otra parte del país o del mundo, pueden tener la señal en vivo del canal a través de Eurolatin Play, esta plataforma, esta aplicación que nos permite llegar a todas las partes del mundo. Pero también tenemos nuestra propia aplicación, así que ustedes pueden llevarnos en su bolsillo a través de Canal 14 Cali. Y por supuesto, bienvenidos todos los que se unen a la señal que ya tenemos en Facebook Live. Recuerden, estamos esperando sus me gusta y claro, para que ustedes allí nos dejen su nombre, pero también puedan participar dándonos sus inquietudes, sus opiniones. Recuerden, estamos en YouTube, ya tenemos nuestro canal, Canal 14 Televisión. Es pegadito, pegadito. Escriban Canal 14 Televisión y acceden ustedes a toda la plataforma en donde pueden ver todos los programas del año de su preferencia. Iniciamos como siempre Ante Meridiano con un recorrido por la actualidad. Ese mundo nos lo trae Judy Lizalda, mi querida Judy, muy buenos días. Buenos días, Carito. Buenos días para todos ustedes. Espero que hayan pasado un fin de semana agradable. Aquí estamos ya, otra vez, dispuestos a seguir trabajando y en esta semana que empieza hoy, 22 de octubre del año 2018. La semana pasada hubo unos operativos por parte de las autoridades viales y de policía con respecto a quienes ejercen el transporte de manera ilegal. Entonces, pues estos señores dueños de los vehículos se han molestado y el fin de semana a través de las redes sociales nos amenazaron, nos amedrantaron diciéndonos que iban a cerrar hoy desde las 6 de la mañana todos los ingresos a la ciudad. Entonces, Palmira, Jamundí, el Oeste, la Vía Buenaventura, Yumbo. Inmediatamente, Juan Carlos Orobio, secretario de Movilidad, y el secretario de Seguridad, Andrés Villamizar, pues tomaron las medidas correspondientes para que esto fracasara, si era cierto, como se hizo hace algunos días. Les están recordando que es un transporte ilegal y que los operativos van a continuar. Pero además, quizás no son las vías, que el diálogo es lo mejor, no las vías de hecho, y no perjudicar a la gente. Entonces, que se acerquen, que las puertas están abiertas para dialogar con ellos, pero no con aspectos ilegales ni con violencia. Afortunadamente no ha pasado nada, pues sí, se presentaron todos los integrantes del tránsito que habían escogido y la policía para estar pendientes, y hasta el momento pues hay tranquilidad, ¿no? Sí, parece que hay un parte de tranquilidad, pero es increíble, ¿no? Los pájaros disparándole las escopetas, quienes están ejerciendo, entendemos perfectamente la necesidad laboral que tenemos todos los colombianos, pero esto es absolutamente ilegal, está también comprometiendo el equilibrio del sector público en materia de transporte, pero además es un peligro para quienes abordan estos vehículos. Todavía no hay ninguna seguridad, ninguna protección. Usted se accidenta en un vehículo de estos y queda desprotegido, a lo que Dios quiera, pero en fin, como dice Judy, la alcaldía está abriendo las puertas para hablar. Esa es la manera en que debemos resolver los problemas. Ustedes recuerdan que el gobernador de San Andrés y la exgobernadora fueron privados de la libertad por mal manejo de contratos, mal manejo de dineros. Entonces el presidente Iván Duque nombró como gobernador encargado al contralmirante Juan Francisco Herrera. Pues en San Andrés los raizales protestaron
en el momento de su posición. Ellos dicen que allí también hay personas inteligentes y probas para ejercer ese cargo. Pero bueno, ya tenían un señor que lo eligieron ustedes y no salió bien. Entonces, que esto no lo van a permitir. Vamos a ver qué pasa con la terna que pasó el Partido Liberal, porque el señor está encargado, a ver si de pronto el que sí eligen, pues resulta un buen personaje para San Andrés. Sí, recuerden que es encargado, y así lo ha dicho el almirante, yo tengo toda la buena intención de acompañarlos solo en este proceso transitorio, no me corresponde a mí la gobernabilidad de San Andrés, pero pues obviamente los isleños con todo el derecho han hecho sentir su protesta, porque ellos quieren que alguien Reizal haga, esté allí liderando todas las decisiones de la isla con todo el derecho. Vamos a ver qué pasa. Esta noticia es buena porque en un mensaje a través de su cuenta de Twitter, el exministro del gabinete de Juan Manuel Santos, Rafael Pardo, pues ha comunicado que después de 3 operaciones, de 6 meses de estar en estos quebrantos de salud, ya tiene una recuperación del 90% en su movilidad y el 80% en su voz. Esperamos pues que sea total la recuperación de Rafael Pardo, que es un hombre que ha trabajado en varios gobiernos. Fueron 9, lamentablemente, las personas que fallecieron tras ese derrumbe que se presentó en el barrio San Silvestre, corregimiento Alto de Bellavista, en Barranca Bermeja, norte de Santander, entre ellos 3 menores, dicen. De acuerdo con las autoridades, las personas que habitan en este lugar, más de 200, deberán ser alojadas en otros sitios porque, según se ha comentado, pues hay 50 casas en riesgo de accidente. Porque es que la montaña pues está a punto de venirse abajo. Cabe recordar que la IDEAN ha precisado que las alarmas por posibles deslizamientos de los 7 departamentos, como Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, La Guajira y zona de Andina, pues continúan. En resumen, en norte de Santander fueron 4 casas sepultadas, 9 muertos, 97 familias afectadas. Ya Marta Lucía Ramírez también se puso al mando de todo esto, lo que será la recuperación y la ayuda para las personas que están en este momento pasando una situación muy difícil. Bueno, y llegó a Europa el presidente Iván Duque para iniciar esa agenda de búsqueda de dinero, recursos para la paz y para atender la situación de la cantidad de migrantes venezolanos que han llegado a Colombia. Sostuvo ya la reunión con el Papa Francisco, el cual afirmó que espera muy positivos resultados para el pueblo colombiano, porque hablaron de lo que se está haciendo en materia de paz con las FARC, de lo que representa el diálogo con el ELN, el bienestar de todos los colombianos, la seguridad, medio ambiente, todo lo que el Papa aborda y que abordó en él cuando estuvo aquí visitándonos. Entonces, pues, salió satisfecho. El mandatario también va a realizar un diálogo en pocas horas con el presidente italiano, Sergio Mattarella. Viajará mañana a Bruselas, donde se reunirá con el secretario general de la Organización del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg. El miércoles, Duque finalizará su gira en una entrevista con el primer ministro belga, Charles Michel, con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. El Papa le regaló al presidente Iván Duque un medallón con un grabado de un olivo, y ese olivo tiene 2 ramas. Le dijo al presidente que una rama era para buscar lo que nos une y la otra rama para superar lo que nos divide. Mientras tanto, el presidente Duque le llevó a su santidad un cuadro autografiado por James Rodríguez, una camiseta. También le dio el libro de la biografía de la Virgen de Chiquinquirá, una hamaca. Le dijo, bueno, cuando usted no tiene mucho tiempo, pero cualquier momentico que tenga la puedo utilizar para que descanse, café, ahí sí dijo, yo sí me tomo mi cafecito colombiano, y otros libros. Así se cumple entonces, pues esta actividad del presidente por Europa, que él dice que va a resultar muy beneficioso. Y una vez el presidente Iván Duque y la ministra de Educación, María Antonia Angulo,
socializaron el programa Generación E, que es el que reemplaza a Serpilo Paga, los rectores de las universidades públicas le están pidiendo al gobierno que los recursos de este nuevo modelo se destinen exclusivamente a las 32 instituciones oficiales, pero que además la decisión los tomó por sorpresa porque en el fondo pues había un programa que ellos estuvieron hablando y mirando, detallando con la ministra, y que esto es completamente diferente. De otro lado, los rectores hicieron un llamado a las 22 instituciones que continúan en paro para que sigan sus movilizaciones sin afectar la parte académica. La ministra Angulo ha dicho que el plan tendrá 3.6 billones de pesos y que las universidades privadas aportarán 25% de la matrícula para 16.000 estudiantes de los 4 años. El próximo viernes a los rectores los va a recibir el presidente de la República. Ellos dicen no más para las privadas porque ya les dieron mucho en el gobierno anterior. Ojalá eso se llegue de pronto a algún acuerdo con el presidente el próximo viernes. Sí, recuerden que este plan reemplaza un poco el Serpilo Paga. Ha dicho la ministra muy claramente que quienes están en ese programa se les respetará lo que se acordó con el gobierno anterior y que aquí tendrán dos componentes. Uno en donde se busca la educación superior de manera gratuita y obviamente favorecer a quienes tengan los mejores puntajes desde los colegios para que vayan a universidades públicas. ¿Y qué decimos en materia económica? ¿Cómo nos arranca el dólar en esta semana? 3.079.88. En compra 2.710, para venta 2.817. El UR 259.87, euro 3.532.62, café 1.22, petróleo 79.81. Hay historia, como todos los días, que no se puede olvidar del fin de semana. Recordamos que hace 145 años nació en Popayán el poeta y político Guillermo Valencia. Dos veces estuvo de candidato a la presidencia de la República y dos veces lo derrotaron. Él es el bisabuelo de Paloma Valencia. Hace 13 años, la Corte Constitucional colombiana aprobaba el acto legislativo por medio del cual se permitía la reelección presidencial inmediata. Ay, esta voz la recordaremos siempre porque fue una voz bonita, clara y de mucho servicio. 18 vueltas de la juventud, 14 clásicos RCN, la Vuelta a España, la Vuelta a Francia, la Vuelta a Italia, el Pico Rollero, el Campeonato Profesional de Fútbol Colombiano también. Hace 4 años murió a los 83 años el locutor Alberto Piedraíta Pacheco. Lo conocíamos como el padrino porque ayudaba a todo el mundo, todo el que se le acercaba, él le daba la mano para que estuviera trabajando en medios. Había nacido el 1 de febrero de 1931 en el Líbano, Tolima. Hace 185 años nació el químico e ingeniero sueco Alfredo Nobel, inventor de la dinamita. Él le dejó toda su fortuna a la fundación que otorga los premios anuales que llevan su nombre. Por eso hace 47 años el poeta chileno Pablo Neruda recibió el premio Nobel de Literatura. Pero nosotros también estuvimos contentos porque hace 37 años que lo recibió también el premio de literatura, el Nobel, el colombiano Gabriel García Márquez. Y también en la música una voz insuperable. Hace 93 años nació en La Habana, Cuba, Úrsula Hilaria Celia Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso, la guarachera Celia Cruz, murió el 16 de febrero de 2003. Ya el 22 de octubre les decimos felicitaciones a quienes hacen trabajo social. Hoy es el Día del Trabajador Social. Hace 56 años, el presidente de Estados Unidos, John Kennedy,
ordenaba bloqueo naval a Cuba. Hace 111 años, en unos telares para fabricar cobijas de lana, dos máquinas para fabricar medias y dos más para hacer camisas, los hermanos Ramón y Alejandro Chavarría comenzaron en su trilladora de café la gran empresa Coltejer. Hace 112 años nació en La Habana, Cuba, el abogado y matemático Aurelio Baldor, autor de ese conocido libro, Álgebra de Baldor. Uy, Dios mío. Hace 72 años nació en la India el médico y escritor Deepak Chopra, el gurú, que se hizo famoso combinando ciencia, psicología e hinduismo con el pop. Y terminamos con la salsa. Para decirles que hace 52 años nació en Nueva York, Estados Unidos, Ismael Ruiz Hernández, cantante y compositor de la salsa. Pero lo conocemos, es como Maelo Ruiz. Y aquí está Maelo Ruiz. Maelo Ruiz. Entonces, pues, a los 4 años se fue a vivir a Puerto Rico, a los 16 ya empezó a cantar, a los 19 empezaron sus giras y sus éxitos, y la verdad es que es un hombre exitoso. Estaba muy gordo, se hizo una intervención quirúrgica, dicen que ha perdido la potencia de su voz, pero no, él ya ha venido aquí a Colombia y sigue siendo Maelo Ruiz. Muy bien, amables televidentes, vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial, definitivamente. Calima Centro Comercial, Calima. Glade sabe que hay espacios que no puedes controlar. Por eso los espacios que más disfrutas son aquellos que sientes propios, donde puedes relajarte con la frescura de la línea para auto de Glade. Descubre las nuevas fragancias, carro nuevo y lavanda marina. Fragancias especialmente diseñadas. Con Fruver explora los rincones de Colombia en una Nissan Frontier. Participar es muy fácil. Compra 30,000 pesos en frutas y verduras en Almacenes La 14 y participa en el sorteo de una de las tres camionetas 4x4 Nissan Frontier 2019 para que te vayas de viaje donde quieras. Porque en Almacenes La 14 siempre te da más. En este segundo del tiempo en que vivimos, mi voz viaja en el espacio, creando distintas situaciones en vibración, matiz, entonación, dicción, para un sonido perfecto. Narrando la historia de la humanidad. Y con la voz, la creatividad, la imagen y la escritura, descubro el mundo de la comunicación. Academia de Comunicación Jaime Echeverri Loaiza, un mundo de oportunidades laborales. En el mes de octubre se encuentran todos los elementos y disfraces para conmemorar una de las fiestas tradicionales del año. En el mes de octubre, el Halloween. Justamente para saber qué podemos encontrar aquí, me encuentro con la señora Edith Ordóñez. Gracias por estar con nosotros. ¿Y qué disfraces se pueden encontrar básicamente? Gracias, Andrés. Podemos encontrar todos los disfraces de niños desde la talla 4 hasta la talla 16. Podemos encontrar también todos los accesorios que van con Halloween y tenemos también prendas alusivas para el Halloween. Los invitamos a todos ustedes, nuestros clientes, para atenderlos y servirles con el mayor de los gustos. Variedad de disfraces. Variedad de disfraces, todos los accesorios necesarios que ustedes, nuestros clientes, pueden encontrar aquí en Boulevard La 14. Y por supuesto, porque almacén en La 14 usted puede
acceder y encontrar todos los elementos para celebrar este 31 de octubre, el Halloween. Ven y separa ya los juguetes de moda para esta Navidad, con solo el 10% del valor. Y te los guardamos hasta el 30 de noviembre. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta más en la14.com. La 14 siempre te da más. Matié, las finas prendas. ¿Esponjado? ¿Sin definición? Necesito control. Cámbiate al nuevo Fructis y prueba su crema para peinar rizos poderosos. Con superfruta, aceite de coco, sin parabenos. Controla tu frizz. Aplica sin enjuagar para un pelo manejable. Rizos definidos y elásticos por 72 horas. Cámbiate al nuevo Fructis, rizos poderosos. Superfruta, superpelo, super tú. Garnier. Calle 19, Palo Quemao, Bogotá. Calima. Este es Ante Meridiano, el magazine informativo del Canal 14, que es televisión para todos, en punto de las 9:30 en vivo y en directo, con repetición a la 1:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche. Judy nos tiene más noticias. Para esta semana, la sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la JEP convocó a sesiones para una recepción de informes por parte de las víctimas que fueron secuestrados por las FARC con fines políticos. Para tal fin, entonces, se recibirán los informes de Luis Eladio Pérez, Ingrid Betancourt, Sigifredo López, Orlando Beltrán, Jorge Eduardo Hetchen, el general Luis Mendieta y Consuelo González de Perdomo. Las sesiones se van a efectuar en Bogotá y en Neiva. La mayoría insisten en conocer la verdad, quiénes estuvieron detrás de los secuestros y la actitud de las FARC frente a la situación de las víctimas. Y la Fiscalía General de la Nación informó de una decisión que se tomó sobre la condena dentro de las labores que se vienen desarrollando para acabar con la trata de personas y prostitución de menores. Es el caso de Marta Lucrecia Hoyos Llanos, alias María, acusada de manejar una red de trata de personas, reclutando mujeres entre 18 y 25 años en el centro del Valle del Cauca. En un comunicado se afirma que alias María, de 62 años, obligaba a las mujeres a ejercer la prostitución y a ser damas de compañía de jefes de la mafia japonesa conocida como Yakuza, así como de empresarios extranjeros de Indonesia, Filipinas y Hong Kong. La fiscalía le imputó cargos a María como coautora responsable de esos delitos de trata de personas, tortura y concierto para delinquir. La medida fue dictada por el juez segundo del circuito especializado en Buga, con solicitud de elevar una petición de extradición en su contra, expedir circular roja de la Interpol para que sea capturada y pague la condena de 30 años, 9 meses. Ha sido desarticulada una banda delincuencial que desde Antioquia iba a hacer circular en las calles del país cerca de 7.000 millones de pesos en billetes falsos, principalmente de 50. Así que, pues, un duro golpe a una verdadera fábrica de billetes que no solamente hacía billetes colombianos, sino también americanos. Cerca de $3.900 encontraron en esta gran fábrica de la delincuencia. Vamos a hacer una breve pausa, los dejamos como todos los lunes con nuestra sección en empleo porque hay vacantes. Siempre ubiquen las agencias de empleo, el Servicio Público de Empleo de la Nación, que a través de diferentes dependencias pues está buscando fortalecer ese vínculo entre los empleadores y la gente que necesita empleo. Nosotros estamos a través de la Agencia de Empleo del SENA, traemos algunas de esas vacantes siempre los lunes para que ustedes estén informados y en contados minutos nuestra invitada del día de hoy y nuestro tema del día que es fundamental,
harán presencia en esta sala. Vacantes. Médico general. Requisitos: 12 meses de experiencia. Aconsejar a pacientes sobre prevención y cuidado de la salud. Examinar pacientes, ordenar exámenes de laboratorio y rayos X e interpretar sus resultados. Consultar con otros médicos sobre el estado de salud del paciente. Hacer seguimiento a los tratamientos y asistir a sus pacientes en el proceso de recuperación. Prescribir y administrar medicamentos y tratamientos. Enfermero jefe. Requisitos: 24 meses de experiencia. Administrar medicamentos y tratamientos prescritos por el médico. Apoyar en cirugía y otros procedimientos médicos. Apoyar en procedimientos como terapia respiratoria e intravenosa, aplicación de compresas esterilizadas y remoción de suturas. Farmacéuta. Requisitos: 48 meses de experiencia. Aconsejar a los clientes en la selección de medicamentos no prescritos. Controlar la dosificación apropiada de las fórmulas. Entregar o vender fórmulas médicas a clientes o personal médico y asesorarlos sobre la administración, usos y efectos de la medicación, incompatibilidades y contraindicaciones de la droga. Más información en sne.sena.edu.co. Del Valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Es hora de irse de paseo en un espectacular Nissan Frontier 4x4 2019. Compra 30 mil pesos en frutas y verduras en la 14 y participa en el sorteo de una de las tres camionetas Nissan Frontier 2019. Válido del 20 de agosto al 31 de enero de 2019. Aplican condiciones. Más información: www.la14.com. Autoriza Coljuegos. Hola, quiero hacerles una invitación muy especial para que no se pierdan la programación del Canal 14. Véanos a través de UNE en Cali y por nuestra señal en vivo: www.canal14.com.co. Los espero. Los avances más importantes de la tecnología, la ciencia y la salud, seguridad y privacidad en las redes sociales, aplicaciones e invitados. Todo esto y mucho más, usted lo podrá encontrar en Más Tecnología. Todos los martes a partir de las 2:30 de la tarde por el Canal 14, Televisión para Todos. Ven y separa ya los juguetes de moda para esta Navidad, con solo el 10% del valor, y te los guardamos hasta el 30 de noviembre. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta más en la14.com. La 14 siempre te da más. Las finas prendas. Llegó la Navidad a la 14. Ven y separa tu árbol con solo el 10% de su valor y te lo guardamos hasta el 30 de noviembre. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta más en la14.com. La 14 siempre te da más. Carrera.
19, Palo Quemao, Bogotá. Calima. En Antemeridiano hoy vamos a hablar de un tema de gran relevancia para la región, yo creo que para el país en general, porque es específicamente el desarrollo de la infraestructura del suroccidente, un suroccidente que está muy ligado con la Alianza del Pacífico, un suroccidente que necesita carreteras para que se desplacen esos grandes camiones hacia el puerto y podamos tener una conectividad fantástica, en donde de una u otra manera nosotros nos fortalezcamos con miras hacia Asia, con miras hacia el Pacífico, con miras hacia todo esto que estamos buscando, y es fortalecer la globalización de la economía del país, pero también de fortalecer la economía del agro, que necesita vías de acceso, vías terciarias adecuadas, unas vías que se proyecten, pero también necesitamos unas 4G que vayan a la vanguardia como lo tienen tantos otros países, y en eso pues el suroccidente del país reviste esa relevancia, involucra ese desarrollo de la infraestructura. Temas como conectividad vial, aeroportuaria y férrea, entre otros, permiten pues que una región se consolide como líder de proyectos de desarrollo en servicios básicos y estructurales. Por eso hoy nos acompaña la directora técnica de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Luisa Lopera, con quien abarcaremos esos temas desde el occidente para visibilizar los avances en nuestra región, toda vez pues esta importante reunión que han tenido con la nueva ministra de Transporte. Es un gusto, directora, bienvenida a la sala de Antemeridiano. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Estamos muy contentas porque las mujeres nos tomamos una vez más la sala de Antemeridiano y ustedes son los invitados a hacer parte a través del 664-9880. Directora, nos parece imposible que muchos de los vallecaucanos, inclusive los bonaverenses, todavía no le den la importancia a Buenaventura. No piensen lo que significa el puerto de Buenaventura hacia el exterior, hacia Colombia, hacia el Pacífico, la Alianza Pacífico, en fin, todo esto que nos puede traer tanto beneficio, sobre todo para la economía de nuestro país y el Valle del Cauca. Pero para todas estas labores y para todo lo que significa el puerto, pues necesitamos vías, y muy buenas de comunicación. Entonces, por ejemplo, esa doble calzada Buenaventura, ese trayecto que tiene tanto tiempo y que ha tenido pues tantos inconvenientes, ¿cómo se encuentra en este momento? Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias por invitarnos. El corredor, como los queremos ya llamar a nivel nacional, estos grandes corredores de competitividad, los que tenemos en el Valle del Cauca, o los que pasan por el Valle del Cauca, que ya no van a ser dos, el que viene de Bogotá hacia el Pacífico, el que viene del sur, que es tan importante, hacia el Pacífico, sino que vamos a tener un tercer corredor, que es la vía Pacífico 3, que recoge Antioquia y el eje cafetero hacia el Pacífico, son la prioridad para el gremio. En este sentido, la doble calzada, como ustedes saben, el gremio ha venido acompañándole, haciendo seguimiento e insistiendo en su desarrollo desde hace muchísimos años. En estos momentos la doble calzada está en un proceso de reversión en el tramo entre Lobo Guerrero y Citronela, que este fue un proceso que el gobierno anterior adelantó, se le adjudicó a un concesionario, este concesionario está en proceso de reversión de esta vía. Pero vemos con muy buenos ojos que el gobierno nacional está avanzando muy rápidamente en la estructuración, en paralelo de esta reversión, en la estructuración de lo que va a ser el próximo proyecto. Y este próximo proyecto estamos seguros que va a ser mucho más amplio en su alcance, va a intervenir y va a asimilar unos tramos de vía que no estaban en la anterior concesión y que sí van a realmente a convertirse en un corredor, como lo hemos pedido e hemos insistido en la región. ¿Está en estudio ya ese próximo proyecto? Está en estructuración, es decir, que hay un grupo de especialistas financieros, legales y técnicos que están recogiendo, como le digo, lo que es la vía con todas sus diferencias, porque recordemos que este ha sido un proyecto que ha tenido una porción concesionada y una porción en obra pública. Y la obra pública fue en su inicio partida en cuatro contratos. Luego cuatro de estos contratos se unieron, es decir, hemos tenido una pequeña colcha de retazos en materia de contrato sobre este proyecto. ¿Qué es lo que está haciendo el estructurador? Recibe la vía desde lo técnico, desde lo legal,
y empieza a armar una sola, un solo tejido, ahora sí, es un solo tejido que va a cubrir desde Buga hasta Buenaventura. Lo cierto, directora, es que necesitamos dinamizar definitivamente la infraestructura vial para hacer del puerto lo que queremos, un puerto competitivo, un puerto que esté a la altura de los otros puertos del mundo, donde se mueve realmente la economía, pero también un puerto desarrollado, en donde tengamos agua, servicio público idóneo para que las empresas quieran asentarse allí, para que formemos un puerto como los que conocemos a nivel mundial, Puerto Vallarta, Miami, en fin, una serie de cosas que necesitamos para que efectivamente, no solamente Buenaventura, que también está en nuestro corazón y queremos verla desarrollada, sino para que tengamos la idoneidad de comercio. Y en ese orden de ideas, pues el puerto tiene una diversidad en donde tenemos Tesebuén, Agua Dulce, lo que hace que haya pues, competencia, haya, busquemos eficiencia, teniendo en cuenta esta diversidad que tanto se ha trabajado en el tema del dragado, para mejorar ese ingreso de los barcos con mayor capacidad. Sí, en el tema del dragado es bien importante hablar porque este es otro corredor de acceso al puerto. Exacto. Los canales son corredores de acceso. Exacto. Para nosotros la profundización y ojalá la ampliación, porque en estos momentos el canal de acceso a Buenaventura es en un sentido. Uh-huh. Nosotros estamos acompañando también este proceso porque el gobierno nacional adjudicó hace cerca de unos 4 años los estudios y diseños de lo que sería la profundización y la ampliación del canal. Uh-huh. La ampliación permitiría en algún momento del día tener motonaves en doble sentido. El gobierno nacional saliente no terminó de tomar la decisión sobre este proyecto, sobre su profundización. Se presentó una APP, hay una APP presentada por un grupo europeo para el dragado. En estos momentos el gobierno está analizando esta alianza público-privada, que es de iniciativa netamente privada. Y la comunidad portuaria, yo sí siento que la comunidad portuaria está trabajando muy, muy unida, muy junta, en hacerle una propuesta alternativa al gobierno nacional, no una, sino varias. Para precisamente no casarnos con una, sino tomar la mejor decisión de lo que sería una profundización del canal que puede desarrollarse en varias fases, que esto es muy importante para la efectividad o para la ejecución financiera del proyecto. Pero finalmente no nos estamos demorando mucho en tomar las decisiones. Sí, nos estamos demorando. Porque es que nos está perjudicando, es decir, esta toma de decisiones, si bien hay que tenerlas con todo el cuidado, con buenos estudios, eligiendo al mejor. Pero la verdad es que nos estamos demorando tanto que va a llegar un momento en que nos vamos a quedar rezagados más de lo que ya estamos. Sí, a mi opinión, y la comparto contigo, sí nos estamos demorando como gobierno en general. Gobierno en general. La bandera la ha levantado la comunidad portuaria desde hace muchos años y de manera reiterativa, pero sí creo que ha faltado de parte del gobierno nacional voluntad de decisión. Voluntad de decisión. Exacto. Dentro de ese afán de priorizar obras grandes que nos pueden dar desarrollo a la región, pues parece ser que la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, también está muy interesada en lo que tiene que ver con la Orinoquía y el Pacífico. ¿Qué tanto ha hablado de ella sobre el particular? La ministra se reunió con nosotros, convocada por el Comité Intergremial, hace unos días aquí en la ciudad de Cali. Hicimos un ejercicio promovido por el Comité Intergremial y la Cámara, de presentarle a la ministra de manera muy concreta cuáles son los proyectos que para la región consideramos son prioritarios. No quiero decir que los demás no sean prioritarios, pero los que necesitamos atención inmediata y atención por parte del Ministerio de Transporte. Que tienen más viabilidad. Exactamente. Además que son proyectos que ya se vienen adelantando de una u otra manera, porque sabemos que hay grandes proyectos que se están adelantando a la región que requieren o que van a requerir mucho más tiempo, como es el proyecto del cruce Pacífico-Orinoquía, que claro. Ese es un proyecto de país. Claro. Ese es un proyecto que impacta a más de 8 departamentos. Uh-huh. Moviliza una gran cantidad de economías. Es megaproyecto. Eso es un megaproyecto. Sobre todo que nos permite llegar a regiones del país que han estado
incomunicada. Uh-huh. Y la comunicación es vital para el fortalecimiento y para la conformación de un tejido social y económico que es clave para la paz. Entonces, este gran megaproyecto fue una de las prioridades que le presentamos a la ministra, de cuáles consideramos deben ser los siguientes pasos, sobre todo en su apoyo económico a la estructuración del proyecto, que es lo que digamos lo que se viene. Este proyecto ya ha sido sujeto de estudios y diseños en fase 1, se contrató una fase un poco más avanzada por parte del Instituto Nacional de Vías, que se está desarrollando en estos momentos, pero el siguiente paso es ¿cuál? Y ya estamos la plática. La plática para la estructuración. Claro. Y la selección de un gerente que confluya todas las, digamos, las fuerzas nacionales en pro de este proyecto. Ese es un proyecto. El otro es las doble calzadas que cruzan nuestro territorio. El Valle del Cauca tiene una ventaja indiscutible y es su cercanía con los centros económicos más grandes del país, que son Antioquia y el Eje Cafetero, uh-huh, y Bogotá. Uh-huh. Entonces estamos a no más de 500 kilómetros. Esto no es de regionalismo ni entrar a competir, pero estamos mucho más cerca del mar que de la que el centro y Antioquia de la costa Caribe. Cada uno con sus ventajas y cada uno con sus especialidades. El puerto de Buenaventura está a solo 500 kilómetros de Bogotá. Entonces, esta fue otra de las solicitudes a la ministra. Por favor, tomar decisiones de manera urgente en estos temas, en los tres corredores que les comenté. Directora, y con la ministra también se tocó la ampliación de la carretera Cali-Popayán-Pasto. También, ese es el corredor sur que les estaba comentando. El sur. El corredor sur va desde la frontera con Ecuador hasta el Pacífico. Entonces, es un corredor que además tiene unas vocaciones económicas muy fuertes. Que podrían explotarse mucho más, en el buen sentido de la palabra, uh-huh, cuando este corredor esté completo. Si nosotros cogemos el mapa de Colombia y vemos las dobles calzadas que el gobierno anterior propuso, las denominadas 4G, encontramos corredores continuos, uh-huh, pero el corredor desde Buenaventura hacia el sur tiene una zona blanca que es Popayán-Pasto. Entonces, en este sentido, dile que le insistimos a la ministra de Transporte que por favor, de manera conjunta, nos sentáramos a trabajarle a este proyecto. Claro. Directora, bien lo dice el tema de Nietzsche, del puente para acá está Cali, del puente para allá es Juanchito, y más allá está Candelaria. Y más allá está Candelaria. Está Candelaria. Sí. Entonces, ¿qué pasa con el puente de Juanchito y qué pasa con la vía Candelaria que desde Angelino Garzón hizo su marcha, todo estaba listo, ya íbamos a tener y todavía? Bueno, ¿y cuántos han pasado después de Garzón? Los proyectos en Colombia tienen una situación y es que, esto es muy personal, a veces por el afán de salir y ejecutar las obras, nos falta un poquito de investigación y de estudios en lo que rodea los proyectos. Uh-huh. Entonces, el proyecto no es solamente la excavación, exactamente, la excavación, la cimentación, la fundición, la puesta en marcha y ya. No, los proyectos en Colombia son mucho más integrales. Y este proyecto... ¿No serían los proyectos y no los gobernadores? Bueno, no lo sé. No, siguiente pregunta. Sí. Pero este proyecto, sabemos que en estos momentos es un proyecto de la gobernación del Valle del Cauca. Se le están solicitando los recursos al gobierno nacional y va en muy buen camino. Se ha hecho algo en el puente, ¿no? Se ha hecho algo en el puente. Tengamos en cuenta que este proyecto tuvo un retraso por un tema de consulta, por un tema de adquisición de predios. La gente que estaba ahí alojada debajo del puente también hubo que reubicarla. Que tienen todos sus derechos y eso está reglamentado además en normativas y en leyes y es normal encontrarse con estas situaciones. Lo que sí estamos viendo, y eso es muy bueno de la evolución de nosotros en Colombia, es que estamos viendo ejercicios muy juiciosos con comunidades que están avanzando rápidamente en estos trabajos entre el proyecto de infraestructura y la comunidad. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Cuando regresemos de la pausa vamos a irnos para el otro lado, eso es para el sur, vamos a ir a Jamundí, vamos a hablar de esa conectividad tan importante que se necesita toda vez
Jamundí se ha convertido no en el sitio de trabajo de los caleños, sino en el sitio de ir a dormir. Y la verdad, de allí también confluyen, es zona habitacional, pero también hacia allá están las universidades y es una vía importantísima. Y también vamos a hablar de la situación del peaje de Cerritos. Ya llegamos. Palo Quemao, Bogotá. Con Fruver explora los rincones de Colombia en una Nissan Frontier. Participar es muy fácil. Compra 30,000 pesos en frutas y verduras en Almacenes La 14 y participa en el sorteo de una de las tres camionetas 4x4 Nissan Frontier 2019 para que te vayas de viaje donde quieras. Porque en Almacenes La 14 siempre te da más. Ven y separa ya los juguetes de moda para esta Navidad con solo el 10% del valor y te los guardamos hasta el 30 de noviembre. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta más en la14.com. La 14 siempre te da más. Ser médico de EMI es tener una misión las 24 horas del día. Es querer estar ahí, en el lugar y en el momento justo. Ser médico de EMI es ser parte de una familia con más de 35 años de experiencia. Una empresa que me deja ser quien soy. Un lugar que saca lo mejor de mí. EMI, el guardián de tu salud. Vigilado Supersalud. Llegó la Navidad a la 14. Ven y separa tu árbol con solo el 10% de su valor y te lo guardamos hasta el 30 de noviembre. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta más en la14.com. La 14 siempre te da más. Soy Yuli Sánchez. Un accidente me provocó quemaduras en manos y rostro. He tenido 2 cirugías reconstructivas. Mi motivación es lograr llevar una vida normal y con la ayuda de Dios y del HV voy a lograrlo. Desde la gobernación están salvando al hospital y el hospital sigue salvando vidas. Trabajamos de corazón para salvar el HV. Gobernación del Valle del Cauca. Los invitamos todos los miércoles a las 11 de la mañana a conectarse con Salud en Casa. Especialistas hablan claro y sencillo todo sobre la salud humana. Salud en Casa, miércoles 11 de la mañana, Canal 14, Televisión para Todos. Calima Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial, definitivamente. Calima Centro Comercial, Calima. Estamos hablando de cómo vamos en infraestructura frente a lo que va a empezar también a generar el nuevo Ministerio de Transporte.
Y obviamente en ese término pues había que reunirse con la ministra y había que plantearle las necesidades que tiene la región y lo que queremos para la región para que ella esté muy empapada del tema. Y ni mucho menos estábamos pensando en que ya nos iba a traer respuestas, aunque todo lo quisiéramos, pero la idea es esa, permanentemente tener esa retroalimentación para que podamos fortalecer esos proyectos que finalmente queremos ver terminados y algunos que tienen que iniciar para que esta región sea competitiva. Nos acompaña la directora técnica de la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Occidente, Luisa Lopera. Directora, todos los días, inclusive los sábados y domingos, con menos presencia, pero todos los días los agentes de tránsito tienen que salir corriendo hacia la vía que va a Jamundí, porque es Jamundí, Cali, Cali, Jamundí, que se colapsa, que se presentan inconvenientes, que la gente no puede llegar rápido a sus labores, que los estudiantes, en fin, las autoridades viales tomaron una determinación, hacer una ampliación. Ustedes como Cámara quedaron satisfechos con lo que se determinó, eso sí va a ser lo que definitivamente nos quita el problema, la solución. Ya se ha ido avanzando en las obras, ya se subsanaron todos los inconvenientes que se presentaban con compra de terrenos y logística. Entiendo que en la totalidad no se ha dado solución absoluta al tema de gestión predial, que es el que en estos momentos tiene más parada la ejecución de esta ampliación. Aquí confluyó otra situación y es lo que les venía diciendo anteriormente, la planeación. La planeación es muy importante y el Valle del Cauca y en especial el área de Cali y sus ciudades vecinas, porque no son pequeños pueblitos, uh-huh, sino que son ya municipios mucho más grandes, con unas economías mucho más robustas, Palmira, Candelaria, Jamundí, Yumbo. Entonces tenemos una interdependencia tan grande y esto ocurrió tan rápido y la toma de decisiones sobre la intervención de infraestructuras a veces no va a la misma velocidad ni reacciona de la misma manera como reacciona el crecimiento de estos municipios. Entonces, aquí creo que también hizo falta un poco más de rigurosidad en la gestión de ese componente predial. Y entiendo que se están ajustando los diseños para mejorar un cruce que tenía un tema del canal de cambio aguas lo que inicialmente presentó. Exactamente, uh-huh, que se debió ajustar por requisitos de la autoridad ambiental regional. Entonces, esto generó unos retrasos, pero que si se hace una adecuada planeación, no los elimina, porque no se van a eliminar, uh-huh, pero se minimizan. Ok, que es lo importante. Que es lo importante. Otro tema, el peaje de Cerritos, que en este momento tiene enfrentados al norte del valle con el sur de Risaralda, el tema del elevado costo del peaje, otros factores han sido los escenarios irreconciliables entre ambas regiones. Directora, ¿qué dijo la ministra frente a este tema? ¿Se ha buscado ya soluciones al tema? Sí, la ministra está atendiendo con mucho juicio los temas de región. Uh-huh. Ella se llevó el documento que le entregamos, agradeció que estuvieran todas las fuerzas vivas de la región en esa reunión, precisamente en el tema del peaje de Cerritos. Ella dijo, yo sé cuál es la situación de este peaje en particular, estamos revisando porque la justificación de este peaje es la adición de un tramo más de vía, que es el que dices que tiene enfrentados a las regiones, pero hay una realidad, ya no nos podemos ver como regiones aisladas. Estamos tan interconectados y somos tan dependientes unas de otras que pensar en que el proyecto no contemple un ramal de la vía porque nos pega, no lo sé. Eso hay que analizarlo y yo veo a la ministra muy abierta a estudiar esto sin tener que poner un peaje innecesario. Eso okay. Sí lo dijo ella claramente. Si el peaje no es necesario, pues no se pone. Pero déjenme estudio la situación del proyecto y de la ampliación de este ramal que se está proponiendo y que justifica el peaje. Si hablábamos de lo que han conversado con la ministra en materia de vías terrestres, pues seguramente también trataron las vías aéreas, el aeropuerto de Buenaventura. Bueno, en cuanto al tema del aeropuerto de Buenaventura, tenemos aquí una situación que a todos nos dejó en la región un poco, digamos, a la expectativa. Se tenía un interés
que el aeropuerto fuera incluida en la IP que en estos momentos el Gobierno Nacional tiene en sus manos, una IP presentada por el actual concesionario del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Por tiempos de la IP, uh-huh. porque ellos arrancaron entiendo que en julio del 2017, esta estructuración, por tiempos, no confluyeron los tiempos de la IP con la solución que la gobernadora se comprometió a dar sobre los terrenos y sobre el tema de comunidades. No quedó incluida. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero esto tenemos que tratarlo porque hay incertidumbre aún sobre el ferrocarril del Pacífico y sobre el tren de cercanías. Son temas que para la región son trascendentales. Muchos empresarios, muchos gremios dicen que este medio de transporte tiene que llegar para el progreso de la región. ¿Existe apoyo del Gobierno Nacional en recuperar el ferrocarril del Pacífico? Y en cuanto a esa ambiciosa obra del tren de cercanías que vincularía a Cali con Palmira, Yumbo, ¿qué podemos decir? Pues mira, Karina, son dos temas que aunque usan el mismo corredor, son diferentes. Uno es el de tren de cercanías, que tendría una vocación más de movilidad de pasajeros, que tiene todo el sentido, porque es que si ustedes ven el mapa de Cali, volvemos al mapa, si ustedes ven el mapa de Cali, el corredor atraviesa por todo el corazón de la ciudad. Entonces, pensar en un sistema de transporte masivo que me mueva por este corredor, la gente que se mueve entre Jamundí, Cali, Yumbo, Palmira, tiene todo el sentido. Yo veo con muy buenos ojos lo que se está adelantando en estos momentos sobre el tren de cercanías. Lo está apoyando la FDI, sí, está muy juicioso en ese trabajo, articulando todos los actores. Pero frente al tren ya regional, el de carga, el que esperamos se mueva como otra alternativa de transporte hacia el puerto de Buenaventura, yo creo que ahí nos falta trabajar mucho más de la mano con el Gobierno Nacional, pedirle la conexión rápida con el ferrocarril central, que creo que aquí nos generaría un gran volumen de carga y que permitiría que un operador nacional o internacional vea mucho más atractivo la operación de este corredor. Mientras tanto, la carga que se genera en la región puede que dé para el ferrocarril, pero a largo plazo puede que el ferrocarril vuelva a necesitar apoyo si no lo cargamos con mucho más volumen en su sistema. ¿Cuándo será la próxima reunión con la ministra? Para que traiga soluciones a lo que se llama. Nosotros la estamos invitando para nuestro encuentro regional de infraestructura, que va a ser el próximo 16 de noviembre, uh-huh. 15 de noviembre, aquí en la ciudad de Cali. Esperamos contar con su presencia. Ella está viniendo, el viceministro está viniendo mucho, el viceministro de infraestructura, lo vemos muy juicioso estudiando los temas de región. Como les dije por fuera de cámaras, queríamos que la ministra viniera a la reunión con fechas y con montos y que nos dijera tal fecha sale tal proyecto, ese es el monto asignado, tiene toda la financiación, pero entendemos que ellos están llegando y sí están analizando con juicio lo que le hemos solicitado a nivel regional. Eso es importante. Y claro que siguen las expectativas frente a lo que dirá la ministra y lo que nos traerá en las próximas reuniones. Por ahora, pues queríamos hacer un balance de esta reunión porque es importante que ustedes conozcan hacia dónde se está apostando a nivel regional frente al tema de infraestructura. Por eso estuvo con nosotros hoy la directora técnica de la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Occidente, Luisa Lopera. Gracias por traernos noticias. Carolina. Muchísimas gracias. Yuri, que estén muy bien. Muchas gracias. Mañana en punto de las 9:30. Felicidades.